Cheryl. Harry Mason, de 32 años, era un escritor de novelas policíacas no ficticias, es decir, era un escritor de novelas criminales reales. El último trabajo del que se tiene registro es una novela llamada La Máscara del Criminal, en el que analizaba delincuentes que viven camuflados en la sociedad como ciudadanos corrientes. Harry conoció a su pareja Judy al principio de su segundo año en la escuela secundaria, y aprovechó la oportunidad para invitarla a salir después de que ella rompiera con su novio anterior. Judy se convirtió en la prioridad de Harry, ya que se enamoraron y se casaron en una iglesia poco tiempo después de conocerse. Sus 9 años juntos después de casarse los describe Harry como una luna de miel sin fin. Harry era una persona un tanto social, no le gustaba demasiado hacer vida social con amigos o familiares. Él disfrutaba mucho más de la soledad y de su propia pareja, pero en cuanto a su vida personal, le faltaba algo. Tras 9 años juntos, cuando Harry Mason tenía 25, se encontraron una bebé abandonada en la autopista del condado de Toluca, en Maine, Estados Unidos. Al ver ese acto de tremenda crueldad, el matrimonio decidió adoptar a la pequeña, llamándola Cheryl por solicitud de su madre adoptiva. Todo iba genial, hasta que 3 años más tarde de ese suceso, la esposa de Harry, Judy, contrajo una enfermedad de la que no saldría. Tras ese evento traumático, Harry tiene que enfrentarse a la dura realidad de ser un padre soltero. Pero nada más lejos de la realidad, Harry actuó como un padre amoroso, responsable y competente hacia su hija adoptiva Cheryl, la cual se convierte en lo más importante de su vida tras la muerte de su esposa. Te invito a que hagas un ejercicio de reflexión y pienses en lo que tuvo que pasar este hombre para salir adelante siendo un padre soltero. El escritor tuvo que invertir mucho más tiempo en sus novelas para salir adelante. Incluso tuvo que encontrar otro trabajo y llevar una vida estresante para que su hija pudiera crecer sana y recibir una educación digna. Eso es lo que cualquier padre debería hacer por su hija. Pero lo que no sabía Harry es que ese estrés iba a ser el nexo que acabaría con la normalidad de su vida. A los 32 años de edad, Harry, que seguía en duelo por la muerte de su esposa, es convencido por su hija adoptiva Cheryl, quien ya tenía 7 años de edad, para ir de vacaciones al pueblo turístico de Silent Hill, que les pillaba, entre comillas, cerca de casa. Harry no se negó en lo absoluto debido al estrés que llevaba encima desde hacía ya varios años. Así que este accedió a la petición de su hija, y un jueves emprendieron un viaje hasta el pueblo para pasar todo el fin de semana completo de vacaciones. El pueblo estaba varias horas en coche, por lo que salieron relativamente temprano para que no les pillara la noche al viajar. Pero esto no valió de nada, porque tras varias paradas en estaciones de servicio para descansar de tanta conducción y repostar su vehículo, cayó la noche, y la carretera principal hacia el pueblo de Silent Hill se despejó completamente. Con Cheryl dormida en el asiento del copiloto, Harry prestaba atención a la carretera, y tras un buen rato sin ver ningún coche, apareció una moto de policía que le rebasaba a una velocidad disparatada para el tipo de carretera en el que estaban. A los pocos minutos de esa adelantamiento, Harry se percató de que la moto de aquella agente de policía estaba tirada en el asfalto con signos claros de accidente. Instantáneamente, al volver a mirar hacia la carretera, Harry ve en milésimas de segundo lo que parece ser una niña que está cruzando la carretera. Para evitar golpear a la niña que se aparece de la nada en la carretera, Harry pega un volantazo hacia la valla. Como resultado, estrelló su vehículo y perdió el conocimiento debido al tremendo golpe. Harry despierta en el coche mareado y desconcertado, pero lo primero de todo es ver cómo está Cheryl. Al girar la mirada no ve a su hija. El pánico es palpable al ver que la puerta del copiloto está abierta, así que Harry sale del coche como puede y joder, no se ve un nabo con esta niebla y hace mucho frío. Está nevando. Qué raro, si nunca nieva en esta época del año. El ambiente es muy extraño, todo se siente mal, como si el pueblo estuviera abandonado. Es muy extraño que nadie venga a ayudar o ver qué ha pasado tras un accidente de este calibre en un pueblo en el que debería haber mucha gente. Pero no era momento para hacerse preguntas. Harry estaba convencido de encontrar a Cheryl, pero ¿por dónde empezar a buscar? El pueblo tiene una capa enorme de niebla que dificulta la visibilidad, una barbaridad. Mientras avanza poco a poco, Harry parece ver de lejos a una niña pequeña. ¡Es su hija! Harry corre mientras le chilla a Cheryl para que se pare. Ella le hace caso omiso y se mete por un callejón completamente oscuro. Uff, al menos está bien. Pero ¿por qué no me hace caso? Ella es una niña muy obediente. ¿Qué más da? Voy a seguirla. Ese callejón no puede llevar muy lejos.
Al acercarse al final del pasillo, escucha cómo la puerta se acaba de cerrar, lo que significa que Cheryl no anda muy lejos. En la puerta, al final del callejón, hay un cartel que dice «Cuidado con el perro». Así que Harry tiene que ser muy rápido para que no le pase nada a su hija con este presunto perro. Pero todo lo contrario. Al cruzar esa puerta, Harry se encuentra con el perro mutilado en el suelo. Todo el suelo y paredes están llenos de sangre, y las tripas del perro están esparcidas por todo el suelo. ¿Qué cojones está pasando?, pregunta Harry. Así que mientras avanza por el pasillo, cae la noche y empieza a llover. Y de lejos empieza a sonar una sirena y llega a un punto del infinito pasillo en el que no se ve nada. Está muy aturdido Harry, así que saca de su bolsillo un mechero que tenía de cuando fumaba algún cigarrillo que otro. Sigue recorriendo el lúgubre pasillo, encontrando sillas de ruedas rotas, camillas de hospitales ensangrentadas, y todo cada vez se va volviendo más tétrico conforme avanza. Aparecen de los lados vallas metálicas oxidadas y llenas de sangre. Cuando mira al suelo aparecen cachos de carne humana cortadas y esparcidas por todo el lugar. Tras ver eso, Harry alza la vista y se da cuenta de que esos trozos de carne pertenecen a un cuerpo crucificado en una de las vallas. El cuerpo está totalmente mutilado, sus órganos son visibles a simple vista y su cara está completamente tapada por algo blanco. A punto de vomitar, Harry empieza a buscar a su hija detenidamente hasta que aparecen una especie de niños pequeños que portan cuchillos y le empiezan a atacar. Harry intenta huir desesperadamente, pero los niños lo terminan acorralando, y en este último aliento de Harry, él cierra los ojos perdiendo toda esperanza posible. Todo va a acabar, todo va a terminar, este es el final. Harry vuelve a despertar completamente desorientado en una cafetería, creyendo que todo se había tratado de un sueño, un mal sueño. Como si de una resaca estuviéramos hablando, Harry se incorpora en su asiento y justo aquí se encuentra con la oficial de policía, que se llama Civil Bennett. Ella es la oficial de policía que Harry vio cuando estaba en la carretera camino a Silent Hill. Civil es una oficial de policía del pueblo cercano Brahms. Ella llega a Silent Hill en moto, pero tuvo un accidente llegando hacia el pueblo. La policía le explica que ella fue enviada a Silent Hill para investigar la pérdida de comunicación con el pueblo, pero ella misma despertó en la misma cafetería que Harry y no encontró absolutamente nadie en el pueblo, excepto el propio Harry, que ya se encontraba allí. Harry, por otra parte, le dice que solo es un turista que ha venido de vacaciones con su hija. No sabe qué ha pasado, ya que se siente muy extraño en este preciso momento. El escritor le pregunta si ha visto una niña pequeña de unos 7 años, bajita y con el pelo negro, que es su hija, que la está buscando. Civil le contesta que no ha visto a nadie más en todo el pueblo, pero no sabe qué ha pasado porque algo raro está sucediendo. Al querer irse, Harry es bloqueado por la policía, que le advierte que el pueblo es muy peligroso y no debe salir por ninguna razón. Harry, completamente enfadado, le explica que la que está ahí afuera es su hija, y ojo, que no piensa dejarla sola ni un momento. Civil, entendiendo su situación, le pregunta si tiene un arma, y Harry le niega con la cabeza. Así que Civil, en un acto cuestionable, le pasa a Harry una pistola de 9mm, para que pueda usarla en casos de extrema necesidad. Harry se queda asombrado y al ver este comportamiento del agente de policía comprende todo. Algo muy malo está pasando en este pueblo para que un agente de policía le deje un arma a alguien sin rechistar. Así que tras una breve enseñanza de cómo se usa un arma de fuego real, Civil se va de la cafetería y dice que va a buscar refuerzos del pueblo de donde viene, para que le ayuden tanto a buscar a la hija de Harry como a resolver el problema de todo el misterio que está pasando en este pueblo. A todo esto, Harry aún no sabe de qué está pasando exactamente, solo sabe que no hay nadie y que está el pueblo cubierto por una capa completamente espesa de niebla, por lo que Harry, buscando por la cafetería, agarra un mapa del pueblo que había por ahí, suministros, una linterna y un cuchillo de la cocina de la cafetería para ir completamente equipado. Si una persona que es policía nos ha dado una pistola, imagínate cómo tienen que estar las cosas, así que se prepara muy muy bien para salir de ahí. Harry realmente no sabe a qué se va a enfrentar, así que va con dos cojones hacia adelante. Cuando estaba a punto de salir de la cafetería, una radio que estaba en una de las mesas empieza a emitir una estática muy fuerte, obligándola a investigar, cuando de repente...
Una criatura con aspecto de pájaro totalmente desplumado entra por la ventana dándole un susto de muerte. Cuando termina de matar a la criatura, la radio para de sonar y a Harry se le activa un clic en la cabeza, entendiendo que esto no se trataría de ningún sueño y que la radio se enciende en cuanto algún tipo de criatura extraña como ese pájaro se acercaba a la radio. En este pueblo hay algo muy raro que no sabe exactamente qué es y su hija está en las calles del pueblo deambulando con este infierno sobre la tierra. Sin más tiempo que perder, Harry agarra la radio y parte a buscar a su hija. Con un par de cojones decide ir al callejón que vio en su sueño extraño donde la atacaban unos niños con cuchillos para ver si encontraba alguna pista. Y bingo, cuando llega al callejón ya no había nada de lo que encontró en su sueño. Nada de personas mutiladas, niños con cuchillos, ni nada. Lo único que encontraría junto a un charco de sangre es una barra de hierro que le serviría como arma cuerpo a cuerpo para no hacer ningún tipo de ruido. Y una hoja del cuaderno de Cheryl que tenía escrito con su letra "Ve a la escuela". Un poco desconcertado, Harry decide, por supuesto, ir a la escuela de Silent Hill. Así que agarró el mapa que encontró en la cafetería y buscó las calles que llevaban al Midwich Elementary School de Silent Hill. Buscando por todas las calles principales de Silent Hill, Harry se dio cuenta de que todas estaban cortadas por un precipicio infinito o estaban bloqueadas por algo extraño. Así que Harry, tras un buen rato, llegó a la conclusión de que tenía que pasar por alguna casa, ya que los patios de esas casas daban a la calle donde estaba la escuela. Así que Harry intentaba abrir puerta por puerta las casas que estaban en Levin Street, hasta que descubre que la casa del perro, que se encontraba en la puerta de una de las casas, contenía una llave para entrar en la propia casa, una llave de repuesto. Al entrar en la casa y descubrir que el único camino que no estaba bloqueado por un precipicio era esa casa, debía abrir la puerta que daba al patio. El problema de esta puerta es que tenía tres candados diferentes. Tras investigar toda la casa, se da cuenta de que las llaves están repartidas por todo el pueblo debido a que un mapa lo indicaba. Así que después de un buen rato buscando por toda la ciudad, Harry abre la puerta del patio. Y joder, ha pasado tanto rato que se ha hecho completamente de noche. La niebla ya no era tan espesa, pero una oscuridad dejaba sin visión a Harry, sin poder ver más allá de los pocos metros que iluminaba su pequeña linterna. Mientras paseaba por la ciudad, Harry estaba esquivando monstruos con forma de perro, también parecidos a los monstruos voladores, y por supuesto los monstruos voladores que se encontraba ya en la otra parte de la ciudad. Casi sin poder contarlo, Harry llega a la escuela de Midwich. El desesperado padre se volvería a encontrar con los niños que llevaban cuchillos, y al verlos bien de cerca se dio cuenta de que no eran humanos. De hecho, los niños son unos monstruos mucho más marcados que los perros o pájaros que vio antes en la calle. Con muchísimo miedo, Harry termina limpiando todo el colegio de monstruitos, pero no encontró a ningún humano. Este acabó muy cansado debido a que se los estaba reventando con una barra de hierro que encontró en el pasillo del principio. Pero lo que sí encontró Harry fue un pasadizo escondido en la torre del reloj que se encontraba en el patio del colegio. Consiguió abrir esta torre del reloj y tras bajar unas escaleras que parecían infinitas, llegó a una puerta que al abrirla se quedó completamente boquiabierto, porque estaba exactamente en el mismo sitio donde había entrado. Esto carecía de lógica, era completamente imposible. Harry había estado bajando escaleras durante minutos. Físicamente era imposible acabar en el mismo sitio donde empezó. Pero lo que no sabía Harry es que aquel patio no era exactamente igual. El colegio podría parecer parecido, pero todo había cambiado. En mitad del patio había aparecido un símbolo pintado en rojo muy extraño. En él podría verse un doble círculo que dentro tenía un triángulo con formas extrañas pintadas sobre este sello. El suelo del colegio se había convertido en verjas metálicas completamente oxidadas. Las paredes parecían haberse podrido y un montón de plataformas irregulares por el camino habían aparecido, también por las habitaciones. Todo olía fatal y para complicarlo todo un poquito más, los niños que había antes en el colegio ahora eran mucho más agresivos y emitían sonidos muy extraños. Así que Harry debía volver a investigar todo el colegio y tras buscar a su hija con un terror inimaginable, Harry llegaría al cuarto de las calderas donde se enfrentaría a una enorme criatura que acechaba el lugar. Una ardua batalla después, Harry, debido al cansancio, caería al suelo y sufriría una alucinación en la que él vería una chica vestida con un uniforme escolar de la propia escuela y también escucharía una sirena de policía al fondo. O al menos eso creía, porque al despertar de
su supuesto sueño estaría de nuevo en la caldera de la escuela. Y a lo lejos sí que escucharía una campana de iglesia que no paraba de sonar. Esto sorprendió bastante a nuestro protagonista Harry, ya que desde que llegó al pueblo, la única persona que vio aparte de los monstruos fue a Sybil Bennet. Así que un rayo de esperanza iluminaba su camino. Salió del colegio y un largo paseo por las calles de Silent Hill, en el que Harry investigaba todo para poder llegar a sacar algo en claro de esta situación, llegaría a la iglesia. En la iglesia conocería a una extraña mujer que le comentaba con un extraño tono que Harry debería llevarse un objeto llamado Flauros, y que este puede romper los muros de la oscuridad y neutralizar todo lo malvado de este pueblo. La extraña mujer se presentaba como Dahlia Gillespie. Insistió en que Harry se llevara el Flauros, ya que este le iba a ayudar con la búsqueda de su hija, y así liberaría el mal que hay en el pueblo. Dahlia, antes de irse, le dijo a Harry que fuera al hospital antes de que sea demasiado tarde. Así que Harry, sin perder ni un minuto, se fió de la señora y agarró el objeto piramidal tan extraño que le había dado. Junto a él se encontraba una llave que le permitía el acceso al puente de Silent Hill. Así que, al bajar el puente, decidió llegar al hospital Alquemila. Tras un buen rato caminando, y como es de costumbre de camino al hospital, lo más humano que pudo encontrar Harry fueron los monstruos que deambulaban por las espesas calles del pueblo. Después de la larga caminata, Harry llegaría al hospital Alquemila, y el silencio se hizo el principal amigo de Harry. Absolutamente nada se escuchaba entre los pasillos del hospital, ni en la recepción ni en las salas de espera, hasta que de pronto, un disparo a lo lejos sorprendía a Harry y lo haría saltar del susto. Cuando llegó al origen del disparo, abrió la puerta y encontró a un hombre sentado en una silla, con una pistola en la mano y el cadáver de uno de los monstruos voladores que había muerto a sus pies. Este sujeto se presentó como el Dr. Kaufman. Kaufman se encontraba tan desconcertado con la situación que estaba viviendo en la ciudad como Harry. Harry le preguntaba si había visto a su hija, pero el doctor no vio absolutamente nada. Tras esta breve reunión, Harry seguiría buscando a su hija por el hospital, o alguna pista sobre lo que Dahlia le dijo en la iglesia. En su paso por el hospital, Harry encontró un charco de un líquido que era rojo, pero no era sangre, en lo absoluto. Así que, curioso, agarró una botella de plástico que había cerca de ahí y la llenó con ese líquido rojo por si la necesitaba después. Todo el hospital, después de eso, parecía vacío. Harry iba peinando planta por planta subiendo por el ascensor, pero no encontraba nada. Nada ni a nadie. Así que cuando ya había mirado el 100% de la tercera planta, que era la última, volvió al ascensor para bajar a la recepción para largarse del hospital, y se dio cuenta de que en el ascensor había aparecido una cuarta planta que antes no estaba ahí. Extrañado, Harry subió a esa misteriosa cuarta planta y encontró una pesadilla dentro de este hospital. El mundo había cambiado de nuevo a este mundo oxidado, abandonado y maloliente que ya había experimentado en el colegio, así que volvió hacia atrás como una persona totalmente cuerda, pero la puerta se había bloqueado o se había atascado, así que tenía que seguir de frente en esta cuarta planta tan loca. A esto le añadimos que los monstruos que habitaban en este lugar ya no eran niños, sino enfermeras y doctores que tenían una especie de bulto que sobresalía de su espalda y que le atacarían nada más verle. Corre que te corre, Harry bajaba al sótano y encontró una pequeña sala en la que se podía observar una camilla muy sucia, aparatos hospitalarios para medir las constantes vitales de una persona y en ese mismo aparato el retrato de una joven que se llamaba Alessa, o por lo menos eso ponía en la foto. En ese preciso momento, Harry se da cuenta de que esa chica es muy parecida a la que aparecía en sus visiones cuando se desmayaba. Pasado un rato, Harry entra en una de estas salas del hospital infernal y encontraría una enfermera humana que se resguardaba debajo de una mesa. La enfermera, que estaba totalmente aterrorizada y confundida, se presentaba como Lisa Garland. Lisa, nada más ver a Harry, se lanzó a por él dándole un abrazo, como si de un rayo de esperanza se tratase. A lo que ella, tras el abrazo, le explica a Harry que se quedó dormida en un turno de trabajo, y cuando despertó ya no había nadie en el hospital. Harry a su vez le comenta que no entendía nada de lo que estaba pasando en el pueblo, y que todo lo que estaba viendo parecía un mal sueño. Como siempre, Harry le preguntó, por supuesto, por su hija, pero la pobre Lisa no sabía nada de nada. Él lo único que quería era largarse de este maldito pueblo con su hija para olvidar todo lo que estaba pasando aquí, ya que las pocas personas que se encontraba Harry en el pueblo sabían lo mismo o poco más que él, cosa que le hacía perder la poca esperanza que le quedaba de encontrar a su hija. Pero Harry no se rendiría tan fácilmente. La enfermera también mencionó que el sótano era un lugar que estaba estrictamente prohibido entrar, lugar donde Harry se encontró la foto de la joven Alessa. En mitad de la conversación, cuando Harry le iba a comentar a la enfermera lo que vio en el sótano, la misma sirena que escuchaba cada vez que el mundo cambiaba volvió a sonar, y Harry sufrió terribles mareos y
de nuevo quedó inconsciente. Al despertar, se encontraba sentado en la silla del hospital donde Dahlia lo estaba esperando. Ella le dijo que la oscuridad estaba consumiendo al pueblo entero gracias a marcas extrañas que estaban en el suelo repartidas por todo Silent Hill. Dahlia le explica que estas marcas representan a un demonio muy malo que se llama Samael. Según ella, Harry no podía permitir que la oscuridad se esparciera por todo el pueblo. Todo lo que Dahlia decía era muy críptico, pero Harry estaba completamente obsesionado en recuperar a su hija y poder salir los dos con vida del infierno que estaban viviendo. Así que, haciéndose un poco loco con Dahlia, salió en búsqueda de su hija nuevamente y encontró por el camino una tienda de antigüedades. Allí se encontró de nuevo con la agente de policía, Sybil Bennett, que le decía que este pueblo era un poco extraño, porque todos los caminos de salida estaban bloqueados o un precipicio infinito los separaba de los demás pueblos. También mencionaba que vio una niña pequeña caminando hacia el lago Toluca. En mitad de la conversación, Harry le preguntaba a Sybil si conocía a esa tal Dahlia que no paraba de hablar de demonios y de cosas raras. La policía, por supuesto, le recomendó que no tomara en serio a la señora porque podría ser una de las tantísimas drogadictas que había por Silent Hill. La policía le comentó que en Silent Hill un grupo de personas se dedicaban a vender a turistas una droga que, según investigaciones, las manejaba un grupo de personas por todo Silent Hill. Al investigar la tienda de antigüedades, Harry se dio cuenta de que había un pasadizo oculto, así que decide ir a atravesarlo, dejando atrás a la policía. Allí encuentra un altar prendido en llamas que le provoca dolores de cabeza y le hace desaparecer del lugar. La pobrecita de Sybil ya no lo encontró porque Harry volvió a aparecer junto a Lisa Garland en el hospital. La enfermera le suelta en toda su cara que tuvo un mal sueño, dándole a entender a Harry que todo lo que estaba pasando fuera del otro mundo era un mal sueño. Esta situación es demasiado extraña para Harry. Por un lado, cuando se desmaya, se despierta en lo que él cree que es el otro mundo, que está lleno de óxido, monstruos y todo lo que parece estar consumido por algo muy malo. Pero allí se encuentra a Lisa, que le está intentando convencer de que lo único que le ha pasado en el hospital es que se desmayó. Así que, muy confundido, Harry intenta olvidar todo esto y sigue hablando con Lisa. Ella le sigue comentando que Dahlia Gillespie es muy famosa en Silent Hill y que aparentemente perdió a su hija en un incendio. Habla sobre que antes de que el pueblo se volviese muy turístico, toda su población era muy tranquila, pero los habitantes de Silent Hill seguían a un culto muy extraño que tocaba temas ocultos como la magia negra y otra clase de cosas. Otro mareo más y Harry se vuelve a despertar después de esta conversación en el hospital con Lisa, pero se encuentra nuevamente en la tienda de antigüedades. La diferencia es que ahora todo parece ser devorado por la oscuridad, tal y como dijo Dahlia, ya que ese aspecto horrible y demoníaco de la escuela de Midwich y el hospital Alquemila se había trasladado a toda la ciudad y la situación parecía insostenible. Harry se insinuó a sí mismo que no sabe diferenciar la realidad. Aunque no quiera ni pensarlo, todo esto que está pasando puede simplemente estar pasando por su mente, y realmente se encuentra en la cama del hospital después del accidente de tráfico que tuvo con su hija. Aún así, no puede darse por vencido, por supuesto, y decide ir al lago. Como el camino estaba bloqueado según Sybil, Harry volvería al hospital para preguntarle a Lisa si conocía algún otro camino para llegar a él. Cuando llega al hospital, Lisa le explica que hay un túnel que lleva al lago por las alcantarillas de la ciudad cerca de la escuela de Midwich. Pero antes de irse, Lisa le ruega a Harry que por favor no se vaya, ya que no quiere estar sola debido al miedo que tiene. Harry, por supuesto, le sugiere que vaya con él, que el hospital no es el sitio más seguro del mundo realmente. Pero Lisa no cree poder abandonar el hospital. El miedo la paraliza y se siente muy, muy fría. A Harry no es que le importe poco la enfermera, de hecho le da bastante pena, pero por supuesto lo que quiere él es recuperar a su hija. Así que le sugiere que se esconda muy bien en el hospital, ya que le guste o no, su principal objetivo es rescatar a su hija. Y cuando la rescate, volverá por Lisa al hospital sin problemas. Así que, otra vez pueblo arriba y por lo bajo, Harry llega a las alcantarillas, corriendo lo máximo posible, ya que de estas saldrían drenados unos monstruos horribles. Al salir, Harry termina en la zona turística de Silent Hill, cerca del lago. Y en una tienda que encuentra de pura casualidad, encuentra unas pequeñas bolsas de las drogas de las que hablaba Sybil en una caja fuerte. Al lado se encontró un motel, e investigando llega a un garaje donde se encuentra la moto del Dr. Kaufman, y de donde saca un frasquito con un líquido rojo muy similar al que él recogió con una botella de plástico en el hospital horas antes. En ese momento llega el terco del Dr. Kaufman, y al ver lo que tiene Harry en sus manos se cabrea de mala manera, llegando a amenazar a Harry diciéndole que si no quiere morir debería centrarse en sus propios asuntos. Así que, pasando el doctor, Harry vuelve a las calles y joder, todo está cada vez peor. Las calles cambian delante de Harry. Todo el suelo está cubierto de rejas industriales y lo que Harry denomina como el otro mundo.
Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez, en lugar de alternar de la realidad a un mundo de pesadilla, es como si la realidad se estuviera volviendo una pesadilla. Al fin, en el lago Toluca, Harry encuentra un barco. En él se encuentra con Sybil y le comenta esta loca teoría. Pero la conversación se vuelve a interrumpir por culpa de la puta vieja, Dalia Gillespie, que les confiesa que el demonio está a punto de consumir por completo el mundo, y según ella, para salvar la realidad, hay que derrotar al demonio Samael, el cual ha tomado la forma de una joven llamada Alessa. Harry es enviado a buscar a Cheryl a un faro cerca del lago, mientras que Sybil va a buscarla al parque de atracciones de Silent Hill. Cuando terminen de investigar, quedarían en el mismo punto. En el faro, Harry se encuentra una vez más con Alessa, que acaba de invocar otra marca de Samael y luego desaparece. Harry, tras un rato, regresa al punto de reunión, pero parece que Sybil no regresa, así que decide ir al parque de atracciones en su búsqueda. Harry la encuentra en el parque de atracciones, pero ya no es Sybil como la conocía, ya que Harry encuentra una Sybil poseída. Un monstruo como los que caminaban por la ciudad se había adherido a ella. Pero no te preocupes, porque Harry puede salvarla. Ese líquido rojo que encontró en el hospital le serviría para ayudar a Sybil con su posesión. Nuestro héroe le lanza el líquido rojo a Sybil, lo que expulsa al bicho haciendo que la rubia sobreviva a la posesión del bicho. Ahora que salvó a la policía, era hora de seguir buscando a su hija. Sybil despierta de su posesión y Harry le explica que Cheryl no es su hija biológica. Encontraron a la bebé al lado de la autopista del condado de Toluca. Tanto él como su fallecida esposa no sabían de dónde venía la bebé que encontraron. Harry le comenta a la policía que adoptaron a la bebé debido a un problema de fertilidad que parecía su esposa, así que por supuesto la adoptaron como su hija. Ambos llegan a la conclusión de que hay algún tipo de conexión entre Cheryl y el pueblo, así que como el mejor padre que una hija puede tener, decide ir a buscarla de nuevo, pero de repente se encuentra con Alessa. No me importa qué eres o quién eres, le dice Harry, solo te pido que dejes a Cheryl para que se vaya del pueblo. En este momento, el flauros que llevaba cargando Harry desde la iglesia empieza a brillar. El objeto suelta una especie de rayo que daña a Alessa, y de pronto aparece Dalia Gillespie revelando que Alessa es su hija, y la regaña por haberse portado mal, y le agradece que Harry le haya ayudado. ¿De qué coño habla?, le dice Harry. El escritor no comprendía nada de lo que estaba sucediendo ahora mismo. Dalia ignora a Harry cuando de repente un resplandor de color azul envuelve a las dos mientras la puta vieja dice que la llevará a casa. Harry, flipando, sufre mareos y un dolor de cabeza increíble y vuelve a despertar en el hospital junto a Lisa. Aún muy aturdido, Lisa le comenta que eso que le dijo del sótano anteriormente no se lo ha podido quitar de la cabeza, así que fue a revisar y, aún cagada de miedo, no vio nada inusual aparte de las habitaciones infernales que Harry mencionó. Allí abajo tuvo una extraña sensación como de haber estado antes ahí. Total que Harry sigue a la enfermera al sótano, pero todo se ha vuelto completamente loco. Las puertas del hospital llevan a sitios completamente aleatorios, como una habitación del colegio de Midwich con un solo pupitre en el medio, una sala del hospital en el otro mundo, y todo era una presión psicológica horrible para Harry, ya que nada concordaba con lo que se suponía debía ser. Así que tras un rato observando las puertas y entendiendo su comportamiento, consiguió llegar a la sala donde se encontraba Lisa. Ella le dice que ya lo entiende todo. Ya entiende por qué en este mundo de pesadilla, ella permanece viva mientras otros mueren. Ella no es la única que sigue caminando en los alrededores del hospital. Lisa llega a la conclusión de que ella misma es uno de esos monstruos, solo que no se había dado cuenta. Esto me rompe el corazón, ya que después de eso, Lisa le dice a Harry que por favor se quede con ella. Entre sollozos, le hace entender que está muy asustada, que por favor intenta hacer todo lo que pueda para ayudarla. Sálvame de ellos. El pobre Harry mantiene las distancias con Lisa y le pega un pequeño empujón. Cuando ella se reincorpora, Harry comprende todo.
Harry la encierra en la sala y encuentra el diario de Lisa donde narra que ella quería renunciar al trabajo de enfermería en el hospital Alquemila, pues la pusieron a cuidar de una paciente quemada, cuyas heridas no terminaban de sanar. En el diario de Lisa también nos confiesa que era adicta a las drogas. De hecho, en otra habitación del sótano, Harry encuentra un libro con información de una flor llamada White Claudia, que se usaba en ritos religiosos con el extracto de su semilla, ya que estas funcionaban como un potente alucinógeno. Harry también encuentra en el sótano una cinta de vídeo donde Lisa nos cuenta que aquella paciente permanecía con una fiebre inusualmente alta, sus ojos no se abrían y casi no respiraba. «Su piel estaba totalmente carbonizada», comenta la enfermera. Incluso cuando le cambiaba el vendaje y le hacía las curas pertinentes, la sangre y la pus se escurrían entre las gasas. La enfermera se preguntaba por qué esta niña se mantenía con vida. Lisa solo quería que la niña muriese en paz. Pero las cosas se ponían aún más turbias. Cuando Harry entra a una habitación y tiene una visión sobre Dahlia, Kaufman y otros dos médicos que hablaban alrededor de una camilla diciendo varias cosas que no entendemos del todo. Según Dahlia, todo va acorde al plan. En el vientre de la persona en la que está en la camilla ya está incubada una entidad oscura. Harry sigue su camino y encuentra una puerta con un montón de cerraduras y acertijos locos para poder abrirse. Pero la consigue abrir. Detrás de esa puerta se encuentra Dahlia, junto a un cuerpo quemado en una silla de ruedas. Harry le pregunta de manera muy agresiva que dónde está Cheryl, a lo que Gillespie contesta que Harry ya ha visto a su hija varias veces, solo que ahora está restaurada a su forma original. La vieja revela por fin que ha mantenido a su hija Alessa con vida durante 7 largos años, 7 años donde la pobre niña inocente sufrió un destino peor que la muerte, porque está atrapada en una pesadilla. En su interior tiene una criatura que está esperando nacer para conquistar el mundo. El cuerpo de Alessa quemada se combina con el cuerpo de Alessa colegiala, formando una sola mujer vestida de blanco. De repente aparece el putísimo Dr. Kaufman, que aparece con un frasquito como el que le quitó Harry y le tira la botella a Alessa mientras se estaba transformando. De su cuerpo surge un demonio, así que Harry no tiene más remedio que reventarlo a plomo. Vale, sé que no te has enterado de mucho, es normal, así que te lo voy a explicar todo lo que no se ha explicado durante el juego para que llegues a la boss fight final con todo el contexto completo. Bien, pues Silent Hill era un pueblo vacacional muy tranquilo. El pueblo tenía un lado muy oscuro ya que un culto que adoraba a un demonio a los que le llamaban Samael estaba controlando todo el pueblo. Este culto se sostenía económicamente debido a que sus miembros comenzaron una red de droga llamada White Claudia, con la cual generaban el dinero que recibía el culto, y así atraían a más posibles miembros a su organización. La meta final de este culto era traer al mundo real a su demonio Samael para empezar el juicio final, y así los elegidos podrían vivir en su paraíso. Aquí es donde aparece Dahlia Gillespie en la ecuación, una de las miembros más importantes del culto, que es la madre de Alessa Gillespie. Alessa era una niña muy especial, ya que nació con poderes psíquicos. Debido a estas cualidades, la niña es elegida por el culto para atraer a Samael al mundo. La pobre Alessa, como es lógico, no quería que la usasen para rituales satánicos, pero la enferma mental de su madre la engañó para iniciar los preparativos del ritual en su propia casa. Así que el ritual empezó y Alessa, en un último intento para salvarse, usó sus poderes psíquicos para reventar la caldera de su casa y así provocar un incendio. La niña sufrió quemaduras muy graves que casi la mataban, pero el culto la mantuvo viva con magia negra, lo que hizo que quedara dormida y atrapada en sus propias pesadillas. En lo que los viejos locos del culto decidían qué hacer con ella, la ocultaron en la habitación del sótano del hospital donde no le permitían el paso a nadie. A nadie excepto Lisa Garland, que era la enfermera que estaba al cuidado de esta niña carbonizada. That child alive! I can't stand it any longer. I won't tell a soul. I promise. So please.
Aunque Lisa no quisiera, ella era engañada y manipulada por el Dr. Kaufman, que era otro miembro importante del culto. Este cabrón la mantenía drogada con White Claudia y le chantajeaba para que ella no dejara de cuidar a la joven Alessa. Así que para conseguir que el culto no cumpliese con su meta de hacer que nazca Samael, Alessa en su último aliento utilizó sus poderes para dividir su alma en dos, de forma en que Dalia y los demás miembros del culto no podrían aprovecharse por completo de sus poderes. La otra mitad de alma que Alessa había dividido adoptó la forma de una bebé que se encontró nada más y nada menos que Harry Mason y Jodie Mason, que la adoptaron bajo el nombre de Cheryl Mason. Como ya te comenté antes, la esposa de Harry murió y Harry vivió un tiempo como padre soltero a los cuidados de su hija. Pero la hija de la grandísima puta, porque no tiene otro nombre, de Dalia, lleva a cabo un hechizo especial con el que Cheryl comienza a tener pesadillas y un deseo incontrolable por visitar Silent Hill para atraerla, y así por fin juntar las dos mitades de Alessa. Así fue como Cheryl convenció a su padre de visitar Silent Hill para pasar unos días de vacaciones. Así fue como a mitad de la carretera, Alessa creó una proyección astral para que tuvieran un accidente, lo que causa que Cheryl pudiera adentrarse en Silent Hill. Retomando su apariencia como Alessa y guiada por su otra mitad, comienza a crear marcas por todo el pueblo, marcas que son conocidos como los sellos de Metatron. Estos sellos sirven para expulsar a Samael y evitar que éste llegue a la Tierra. Lo malo es que el efecto secundario de estos sellos es que proyectan en el mundo real el mundo de pesadillas de Alessa sobre cada zona del pueblo que está marcada, lo que hace que cada zona del pueblo oscurezca, las paredes se vean como rejas metálicas y oxidadas y los cuartos se vean macabros. El pueblo no cambia otra dimensión, el pueblo cambia nuestra misma realidad debido a los sellos de Metatron. Y no como dieron a entender en la película, que malinterpretó todo el tema del otro mundo, así que si quieres, comenta que haga una review de la película de Silent Hill de 2006, porque está muy bien, pero a veces tiene una tela, tiene unas cosas que tú dices, madre mía. Ok, pues debido a esto, Dalia decide usar a Harry diciéndole que las marcas que van apareciendo por el pueblo en realidad son las marcas del diablo y las culpables de que la oscuridad esté dominando al pueblo. Lo importante de todo esto es que el objeto piramidal que le dio Dalia a Harry, el Flauros, al encontrarse con Alessa la contiene y así pudo juntar sus dos mitades para reconstruir sus almas y así traer a Samael. Vamos, que Dalia ha estado usando a Harry durante todo el videojuego. Vale, pues con todo esto explicado, ahora el diálogo de los cuatro miembros del culto tiene todo el sentido del mundo. But it's not done yet. Half the soul is lost. That is why the seed lies dormant. And what soul remains captured in that husk is buried deep down in the subconscious. Are you trying to say it won't work? That wasn't our agreement. No, no, these are just stalling tactics. If we lend a hand, we will be able to get power. Never fear, the promise shall not be broken. But the power we could draw now will be very weak. Almost nothing. Unless we get the other half of the soul. We'll use a magical spell. Pero volvemos al presente, donde Kaufman le arroja una botella de aglafotis a Alessa en toda la cara. El aglafotis es una sustancia que expulsa el mal. Esto lo hizo Kaufman como plan de emergencia por si todo se iba a la mierda. Lo guardaba en el hospital y hizo creer a Dalia que lo había roto todo, por eso la botella estaba rota en el hospital. Pero él se guardaba una que guardaba en su moto. Esta botella se la arrojó a Alessa, pero ya fue demasiado tarde, ya que Alessa expulsó un demonio que en teoría no era Samael, pero tuvo bastante poder. Así que armado con su rifle, Harry decide enfrentarse al Incubus, que nació de Alessa. Harry derrota al Incubus, tras el fervor de la batalla. Así que Dalia muere quemada después de eso, y Lisa Garland vuelve del mundo oscuro para llevarse a Kaufman, y así vengarse de él para que viva eternamente en el mundo de pesadilla. Ah, y sí, Lisa estaba muerta cuando Harry llegó al hospital. Ella fue asesinada por los monstruos de la pesadilla de Alessa, convirtiéndose en uno de ellos. La enfermera que Harry conoció era una proyección de Alessa, por eso nos recordaba mucho de su pasado. En el momento que conoció la verdad, se convirtió en un monstruo más que sangraba y deambulaba por el mundo oscuro de Silent Hill. Regresando con Harry, Alessa le devuelve a Harry un bebé y este deba de Silent Hill junto a Sybil para poder vivir una vida tranquila lejos de esta puta locura de pueblo.
Y esto ha sido el vídeo, más de 30 minutos. Espero que te haya gustado muchísimo y te dejo aquí un nuevo vídeo, por si quieres verlo, hablando sobre Resident Evil 5 y Resident Evil 4. Sé que no tiene mucho que ver con la saga de Resident Evil, pero me haría mucha ilusión que me apoyases en este contenido. Yo soy SHN y si quisieras escuchar la historia completa de Silent Hill 2, lo único que tenéis que hacer es dejarme un comentario. Adiós.